clase, por favor. Como iba diciendo, el escalímetro es una herramienta que se utiliza para dibujar espacios de la realidad que no caben en una hoja. Tiene tres caras y seis escalas diferentes. Y principalmente podemos dividir con tres escalas. La escala natural, una escala de reducción o de ampliación. La escala natural es escala 1, 1. La escala de ampliación es x, 1. Y la de reducción es la de 1, x. Nosotros, para nuestro caso, vamos a utilizar siempre la escala de reducción. Pero bueno, tenéis que saber también que hay diferentes tipos de escala y que son utilizados también a día de hoy. Con eso, lo que hacemos es proyectar espacios grandes, o sea, grandes distancias, a través de las diferentes escalas. Como podéis ver, en nuestro caso tenemos escala 1-200, escala 1-100, escala 1-250, y lo que hacemos aquí es reflejar el espacio. Así que a partir de ahora vais a hacer el ejercicio 19 y 20 para ir practicando, ¿vale? Tú se lo pregunto. Yo sí lo dormí, pregúntaselo porque... Perdón, Antonio. ¿Sí? Que no nos está saliendo. ¿Lo puedes volver a explicar? Bueno, para solventar un par de dudas y tal, haré un ejemplo gráfico en la pizarra para que lo tengáis todo un poquito más claro. Bueno, supondremos una distancia de 30 metros en la realidad y, como he dicho, nosotros utilizaremos las escalas de reducción. Cogéis el escalímetro, por ejemplo, hacéis diferentes casos. Vamos a hacer primero el caso de hacer la escala 1-100 y donde lo que hacemos es cogeremos el escalímetro con la escala de 1-100, lo colocaremos y haremos la raya. ¿Vale? Es decir, tenemos representados los 30 metros naturales en escala 1-100. Si queremos hacerlo en otra escala, pues giramos, los colocamos en este caso escala 1-150 y representamos los 30 metros iguales. Cogemos el escalímetro y marcamos desde 0 hasta 30. Un poco. Hasta aquí. Como podéis ver, la escala inicial de 30 metros, a medida que vamos aumentando nuestra escala, se irá reduciendo. Es decir, con mayor escala nos va a servir para representar unas distancias mucho mayores de la realidad. Y yo creo que con este pequeño esquema en la pizarra ya estáis capacitados para hacer los ejercicios. Me ha roto mal. ¿Sabes?